¿Qué tal estos diálogos fiscales lo actual y relevante del mundo tributario? Hoy vamos a platicar de un tema que en estos meses siempre nos ocupa en febrero, la determinación del grado de riesgo, una experta nos va a platicar de este tema. No se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de la determinación del grado de riesgo, una obligación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que año con año tenemos que cumplir, precisamente en el mes de febrero, y tenemos una experta en todos estos temas de seguridad social, laborales, a nivel, expositora a nivel nacional, gran conocedora de, los, de estos temas, la maestra Rosy Huepa. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto que nos hayan invitado aquí a este programa de diálogos fiscales. Gracias, pues es un tema que, bueno, en estos meses siempre nos, nos ocupa, nos consume un poco del tiempo que, que tenemos los contadores, los que estamos en estas líneas, la determinación del grado de riesgo. ¿A qué se refiere el concepto? ¿Qué, qué tenemos que hacer? ¿De dónde vienen los componentes? Una serie de, de, de conceptos que nos gustaría que nos platicara, pero por principio de cuentas, ¿qué es eso de, de, del riesgo de trabajo? ¿Qué es la determinación del grado de riesgo? Ok, les voy a comentar así como para contextualizar todo esto, porque precisamente la declaración de prima de riesgo maneja conceptos que es definitivamente los tenemos que tener bien aterrizados. Y entonces, va, comenzamos. De, en la ley del seguro social nos marca que hay cinco seguros: riesgo de trabajo, enfermedad de maternidad, invalidez y vida, de vejez y guarderías. Todas tienen porcentajes ya establecidos por la ley. El único que se puede mover por parte del patrón es el de riesgo de trabajo. Cuando nos inscribimos por primera vez, la propia disposición, artículo 73 de la Ley de Seguridad Social, oye, inscríbete con la prima media de la clase, ¿sí? Y ahí nos vamos a una cuestión de un catálogo donde hay todas las actividades que hasta ese momento eh, se establecían, porque hay algunas que no están, porque obviamente a través de los años ha surgido nuevas actividades. Pero bueno, nos vamos a ubicar qué clase soy, por la actividad que yo hago, y voy a pagar la prima media. Tenemos cinco clases sale pero eso no quiere decir que toda la vida del patrón de su existencia en el como patrón se va a quedar con la misma clase, que es la prima media. Entonces las disposiciones nos dicen, el patrón de conformidad a su siniestralidad tiene el derecho y también es una obligación, obviamente, de presentar una declaración de prima de riesgo y tal como lo dijo usted doctor, pues se presenta ahorita en el mes de febrero. Pero también pues, hay que ubicar estos conceptos. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Riesgo de trabajo es lo que le pasa al trabajador con motivo de trabajo. Eso es bien importante. ¿Qué es un accidente de trabajo? Algo que le pasa al trabajador con motivo de trabajo, pero que sucede de manera repentina o súbita. ¿Qué es una enfermedad de trabajo? Es el estado patológico que sucede a través del tiempo. Todo esto que estoy platicando, y yo siempre lo he dicho y estará de acuerdo conmigo, doctor, que todo tiene un fundamento legal. Porque algo que claro. ha observado. Es que a veces nos vamos cuando lo, lo vi en una red social, me dijo un compañero, me dijo el compadre, y pues no, todo tiene un fundamento legal. Y eso es bien importante, los conceptos, porque, por ejemplo, el de accidente en trayecto, sí, está dentro del capítulo de riesgo de trabajo. Está protegido con las prestaciones que tiene en riesgo de trabajo, pero no juega para la siniestralidad. Entonces, ¿qué es riesgo de trabajo? Lo que le pasa al trabajador en su traslado de su casa al trabajo y de su trabajo a su casa. ¿Sale? Eso es de manera expresa, la ley te dice: esos no entran. Entonces, pero es que es algo lógico. A veces no comprendemos al seguro social y pensamos que es algo medio raro. No, el seguro social es una aseguradora, grandota, ¿sí? Con recursos de todos, porque es un sistema tripartita: patrones, trabajadores y gobierno. Entonces, como aseguradora, sí, ahí me gusta poner este ejemplo. Si tú eres una persona que va a contratar un seguro médico, un seguro de vida, y te pregunta el asegurador, oye, ¿qué deporte usas? Bueno, practicas. Ah, no, pues camino, ¿no? Porque también el no hacer ejercicios mal. O Sale, camino media hora todos los días, está bien. Y si le pregunta a otra persona, ¿tú qué deporte haces? Ah, pues yo hago paracaidismo. ¿Sí? Entonces, obviamente, el asegurador no. Pues, ¿a quién le va a cobrar más? Pues al que practica paracaidismo, porque está expuesto a un mayor riesgo que al que practica solamente caminar. Pues lo mismito pasa en las empresas. ¿Sí? Nosotros tenemos que pagar una prima porque es un seguro. Obviamente, puedo subir o bajar, pero resulta que depende de nuestra siniestralidad. A ver, empresa. Primero, ¿qué tipo de empresa eres? ¿Clase 1, clase 2? Porque obviamente no le voy a cobrar la misma prima de riesgo a alguien que es constructora, a alguien como nosotros que estamos en una oficina, despacho de contadores. ¿Quién tiene mayor riesgo? Pues obviamente la constructora. Pero no quiere decir que porque sea constructora toda la vida va a pagar con ese 7.5%, que es la prima media. Eh, dependiendo de su siniestralidad, por eso vamos a pagar. ¿Pero cómo lo va a saber el IMSS? Pues a través de una declaración que se presenta a más tardar el 29 de febrero porque ahorita cayó en biciés este año biciesto y es algo que tenemos que hacer todos los años pero como bien decía es un tema común bueno de cada año pero aún así sigue habiendo dudas sobre todo que ahorita platicaremos de ciertas cositas que dicen bueno esto cómo le hago entonces por eso tenemos que presentar esa prima de riesgo doctor entonces esa prima de riesgo podríamos entenderla como un premio, como un castigo al que se portó bien, podría bajar su prima para el que se portó mal se la, se la podrían sancionar. Y, y bueno platicaba que, que fundamentalmente entonces lo que se califica es el comportamiento de la empresa en un año de calendario. Bueno no es un año de calendario es un, es un en, en, en un año pues, este ¿cuáles cuáles son los parámetros que, que considera este, esta determinación? Que ah eso es que... bien importante, muy importante. Eh, todo esto que voy a platicar, las reglas del fuego, para que ustedes tengan el dato, el fundamento, artículo 32 del reglamento de afiliación y clasificación de las empresas. Ese 32 trae casi todas las respuestas de nuestras dudas, ¿no? Por ejemplo, si yo inicié 8 de febrero del año 2023, vamos a poner el 2 de enero, así, 2 de enero, porque pues, el primero, ¿no? 2 de enero. Trabajé clase, vamos a suponer clase 3, 2.5 y cacho, por cierto. No tuve ni un riesgo. La pregunta es: ¿tengo que presentar mi declaración ahorita en febrero? La respuesta es no. Porque el reglamento dice, es hasta que tengas un año completo. Del primero de enero al 31 de diciembre. Oye, pero yo inicié el 2. No importa, no tienes un año completo. Entonces, ¿cuál en el ejemplo que yo estoy manejando, que iniciamos el 2 de enero de 2023? Su primera declaración de riesgo no va a ser en 2024, va a ser hasta 2025. Eso es el. Un punto a considerar. Porque yo sí he conocido casos. Porque obviamente el sistema te lo va a aceptar. Te lo acepta porque este, no tiene como ese candado. Y, y tú a lo mejor ya pagas marzo y abril, porque según tú bajaste la prima, porque vamos a suponer bajamos de 2.5, porque les dije que era clase 3, a 1.5. Y en por ahí, por marzo, por abril, mayo, les va a llegar la rectificación de prima. No, porque no tenías derecho a presentar tu primera declaración. Dos, tenemos que considerar. Casos de riesgo terminado. Vamos a imaginar que un colaborador inició su incapacidad por riesgo de trabajo el primero de junio y terminó el 3 de enero. Si sí, todos los días estuvieron del lado del año 2023, este, pero no, ese no entra. Tiene que entrar hasta la próxima declaración. ¿Sale? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Si tenemos IPP, IPT, IPP, por ejemplo, es incapacidad permanente parcial la otra IPT en capacidad permanente total, pero igual que nos hayan dicho, este sucedió en el año 2023, tenemos que tener una este, ST3, ¿sí? Eso hay que considerarlo. Uh -huh. Eso es lo que tendríamos ah. que estar cuidando. Claro. Maestra, hay por ahí algunos componentes de, de, cierta, de cierta naturaleza estadística, ciertos componentes que se añaden a, a la famosa fórmula. O sea, hay por ahí, decía usted, los accidentes en trayecto y todo ese tipo de conceptos. ¿Cuáles cuál se consideran? ¿Cuáles no se consideran? ¿Qué tendríamos que estar cuidando como, como empresa para que llegar a estas fechas pudiéramos hacer nuestro cálculo de forma lineal, transparente, ágil? Porque sí. de repente no tenemos todos los elementos. Claro, este, ahorita que estamos en febrero, tal vez va a haber cosas que ya no tenga por la documentación, pero esto que voy a comentar es para que ya no nos vuelva a suceder para el año que sigue. El artículo 34 del reglamento señala que es obligación del patrón llevar el registro pormenorizado de su siniestralidad desde que inicia hasta que se termina estableciendo controles para ello y que la documentación la debe obtener del trabajador o del propio IMSS. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, el, el instituto tiene formatos oficiales. Entonces, cuando llega un trabajador en primera instancia... Eh, que se accidentó, nos va a llegar una ST7 que dice aviso de probable riesgo, no dice riesgo, es aviso de probable riesgo. Ya llegó, eh, llenamos, se le regresa al trabajador, no las tiene que regresar ya calificada. Entonces, así debe ser: una ST7 ya calificada con sus primas y sellos, todas las incapacidades y tener la ST2 que alta ante el riesgo. Eso es lo que hay que tener. Si hay alguna IPP, IPT, tenemos que tener una ST3, que es el formato oficial que me va a determinar ese, ese tipo de incapacidades o incluso la muerte. Si es una enfermedad este, de trabajo, tendría que ser una ST9, no una ST7. Si es una recaída, una ST8. Pero todo ordenado, tener nuestra carpetita de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque ahorita que, bueno, es, ya el IMSS desde hace algunos años ya a través de la página de escritorio virtual, Itze, podemos, él ya me, de, me saca algo que se llama res, este, riesgos terminados, y yo lo voy a comparar. A ver, la página de índice dice que tiene 10, pero yo tengo 12 físicamente en documentos, pues tengo que poner los 12, no por el hecho de que no me aparezca en la relación, yo no lo voy a, a anotar. ¿Qué otro problema nos enfrentamos? Que los colaboradores, por eso hay que darle seguimiento, si me trajo la ST3, y si la llenamos, pues ya no llegó el trabajador, simplemente ya se fue. Y no, no le dimos seguimiento, eh, y no tenemos si fue o no calificada, no me aparece en la página como riesgo terminado, eh, no tengo ya nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, por viva voz de la propia autoridad. Señala que hay que ir a la clínica que corresponde, a la clínica, a la unidad médico familiar que corresponde al trabajador. Solicitarlo por escrito y decir, solicito que me des la ST7, ¿sí? Y obviamente con los documentos de, señor yo representante legal, los, uh -huh. los documentos de siempre, pero que nos los regrese. Según las, eh, dicho por el IMSS, la, la unidad médica familiar tarda 10 días hábiles en contestar. Entonces, si tienen todavía este caso, todavía podemos hacerlo, todavía estamos en tiempo, pero llenar todo, o sea, eso hay que uh -huh. cuidarlo muchísimo porque luego nos queda incertidumbre eh, de si es o no es entonces eso es lo que tendríamos que estar cuidando para hacerlo ahorita y compararlo yo sé que el sistema nos ayuda mucho yo meto ahí todos los datos en el Sua y me lo genera pero siempre hay que hacer el cálculo manual para compararlo que es algo que nos confiamos mucho y hay errores luego en el llenado de la del Sua ejemplo vamos a suponer que este, sí me llegó una incapacidad, le puse inicial, porque pues así decía inicial, pero pues ya no hubo otra. Ya vi que el ST2 dice que nada más son tres días, tengo tres días. Pero yo en el momento de capturar en el swap, nada más le puse inicial. Para el sistema ya no, te, no ha terminado y no me aparece en la relación. Entonces, no, hay que poner, entrar al sistema y cambiarla como única, ¿sí? Uh -huh. Porque todos estos detallitos nos van afectando en la determinación de la prima. Ok, okay. está, estaba platicando del Sua como medio de presentación, por lo menos de generación de, 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 del del concepto. ¿Cuáles son los medios de presentación? ¿Cómo cómo estaríamos cumpliendo con esta obligación? Ok, perfecto. Eh, tengo que recalcar que la propia ley de Seguro Social dice que se puede presentar en los medios electrónicos o impresos que el instituto así diga. Entonces, actualmente tenemos dos formas. A través del Sua ¿Sí? que realmente es rapidísimo hacerlo, obvio, si está bien alimentado el sistema, porque si por alguna razón no tengo capturada alguna incapacidad, etc., eh, pues no, no me va, o días me faltaron, obviamente esa no la voy a poder ocupar. Tocamos madera, chafeo el SUA, ¿sí? Hay otra manera, que nosotros le llamamos el manual en línea. Eh, este aplicativo aparece solo en febrero, que la... Y poderlos llenar todos los datos y presentarlos. Pero tengo que hacer énfasis. Desde hace un par de años, la política del IMSS es que quiere llegar que todo sea 100% electrónico a través del, del SUA y mandarlo. Es una política interna que ellos tienen. ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ya saben que en los últimos días el sistema colapsa, ¿sí? Como, como cualquier otro sistema. Se hace un cuello de botella ahí. Entonces, ¿cuál ha sido la sugerencia del IMSS? Sí lo puedes presentar en ventanilla, pero de, con un escrito libre y demuéstrame con pantallas que fue un, te, un tema tecnológico, para que yo te pueda recibir esa, esa declaración en ventanilla. Eso lo, lo han dicho autoridades del IMSS, porque su meta de ellos es que todo sea a través del medio electrónico del SUA y mandarlo a través del ITSE. Uh -huh. La excepción es que por colapsa, saquen pantallas la ponen en su escrito y se van a ventanilla. Uh -huh. Obviamente genera dos archivos a través del aplicativo, que digo, sin el aplicativo va a servir a veces, eh, pero uh -huh. todo hay que guardar pantallas, todo, todo, todo para demostrar y que no los, no los acepten en ventanilla. Aquí entraríamos en un tema de controversia si eso criterio del IMSS, porque textualmente la ley dice que lo puede hacer en impreso, ¿sí? Ah. Sería es, de una cuestión de defensa, ¿no? Sí, digo, este, que que trataríamos de evitar precisamente por este, este tipo de, de programas, ¿no? En donde platicamos y damos este tipo de consejos prácticos, porque lo, único, lo último que deseamos es que un tema de esta naturaleza nos lleve hasta, hasta un esquema de defensa. Maestra, comentaba usted en principio: hay empresas que empiezan sus labores, se inician con la prima media de riesgo, y en el año pueden suceder riesgos de trabajo, decía usted, las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo. Y bueno, pues esto puede, puede aumentar las primas, pero, pero están estos famosos pacientes de trayecto que, que ya comentó. Llega la determinación donde dice hay un probable riesgo de trabajo y lo califican. Pero en muchas ocasiones el seguro social, este tipo de, de eventos, lo considera para modificar la prima de riesgo. ¿Es correcto? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo, cómo, cómo evitamos que esto ocurra? Ok, punto Entonces, número uno. Sí, llegan los accidentes en trayecto, pero sí les sugiero, ¿se acuerdan de la, la carpetita que les dije que tendríamos que llevar seguimiento de todo? Si ¿Sí? sí, obtener la ST7 que diga bien accidente en trayecto, todas sus incapacidades. Sí me ha tocado un par de veces en que la... Te dicen, no, pues te llega por ahí por abrir la rectificación y te ponen ahí casos de riesgo que te los... Aunque fueron en trayecto, te los califican, eh, los ponen ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay algo que antes de irnos a un recurso de inconformidad, antes de irnos a un juicio, existe algo que es el escrito de desacuerdo. Desde mi punto de vista y mi experiencia, el escrito de desacuerdo, para aclarar esto, me ha funcionado en el 100% de mis casos. No tengo la necesidad de irme a un recurso, que es un escrito cumpliendo con los requisitos que nos marca el código, ¿sí? Anexas, copia de tus ST7 calificadas, y le dicen, estos no entran por el artículo 43 que dice que es un accidente en trayecto y setenta y tantos que te dice claramente que esos no entran. Pero sí hay que presentar un escrito ante la subdelegación que me corresponda respondiendo a la, a la rectificación y esperar. Eh, digo, sí puede tardar hasta tres meses la contestación y en su caso este, aquí ya entra conforme a, a la decisión de la administración de la empresa. No les puedo decir, es una fórmula mágica. Unos dirían, Oye, me pasó de 2,5 a 3,5. ¿Pago o no pago con la prima? Yo tengo razón, tengo yo la razón, tengo los elementos para hacerlo. Aquí lo que hemos sugerido, pero repito, depende el caso en particular de cada uno y no es una decisión de nosotros, es de la administración. Pagar con la prima que dice el seguro, ¿sí? Porque a veces riesgo de trabajo no tiene comunicación con cobranza. En consecuencia, ya nos llegan, oye, me debes si y me quieren estar notificando este porque estoy pagando aparentemente mal cuando estoy en espera de esa resolución del escrito de desacuerdo entonces paguen con la prima que según están rectificando y después pedir la nota de crédito pero digo pero depende si estoy haciendo esto con una empresa de mil trabajadores obvio este lo hago para evitarme contingencias y después pido y dices bueno nada más somos dos trabajadores pues a lo mejor puedo hacerlo pero eso sería, pero si sí hay que presentar el escrito de desacuerdo, repito, al menos en mi experiencia profesional, el 100% de mis escritos de desacuerdo han pasado cuando tengo obviamente los elementos suficientes y pruebas para poderlo aplicar. Pero sí, pasa seguidito eso del accidente en trayecto que me lo están poniendo en la prima. Sí, que tiene, tiene un soporte entonces, en, en cierta lógica, sí. cierto, en, cierto cuidado profesional que vamos teniendo, ¿no? Pero al final del día, esta experiencia no lo no hay que tener... Los documentos en una carpeta, dice usted, ¿no? para, que, para que evitemos sí. este tipo de contingencias. Ot otro tipo de, de situaciones que, que ocurren es que, bueno, los enferme las enfermedades profesionales, hay cierto componente que pudiéramos decir es subjetivo respecto a una enfermedad profesional, porque hay casos que son muy evidentes en una mina, en la industria extractiva, pues ahí las enfermedades profesionales pueden estar perfectamente vinculadas a, a la actividad profesional y ahí se califican como tal. Pero en nuestro ámbito, en el ámbito de servicios, en este, este tipo de conceptos, ¿qué enfermedades ha encontrado usted frecuentemente con que se llegan a calificar como enfermedades profesionales que prosperan y, bueno, pues nos generan también modificaciones a la prima de riesgo? Ahorita serían los riesgos ergonómicos. Ajá. Nosotros, en Ploqueta, estamos aquí sentaditos y que tenemos que tener cuidado con las, con las sillas. Incluso existe pues, una NOM 036, los de teletrabajo, la famosa ahorita. Nueva, este, NOM 037, no nueva, para acaba de entrar en vigor, la NOM 037. Entonces, eso es lo que nos pasa mucho en la oficina, decía usted, doctor, hay empresas que, como las mineras, que son muy claritas las enfermedades, ¿no? En otras, no, sí, que eso es lo que he podido detectar, al menos en mi experiencia, lo que son enfermedades. Hay que tener cuidado, que bueno, que tocó el tema, que apenas... Durante muchísimos años el, los artículos 513 y 514 de la ley Federal de trabajo estuvieron en actualización, incluso bajaban la ley y no estaban los artículos. Ya los pusieron, hay nuevas enfermedades. Eh, aquí hay que ver porque pues, estos artículos se, se acaban de publicar, las nuevas tablas, pero ya vienen enfermedades nuevas como el este, estrés laboral, el COVID. ¿Sí? Ya lo consideran como una enfermedad de trabajo. No en todos los casos, depende del grado de exposición, pero sí hay que tener cuidado, ¿sí? Porque ahorita el COVID se está, que es algo que ya se quedó, pero no es el mismo grado de exposición alguien que trabaja en laboratorios clínicos, en una farmacia, alguien como nosotros que estamos aquí en nuestra oficina. Así depende de la calificación que nos dé en, este, en el Seguro Social, pero sí. Ahorita hay que revisar muy bien a esta nueva tabla del 513, que son enfermedades, para saberlo. sí. A mí lo que me entra en duda, si esto lo podrían, este, desde cuándo lo van a aplicar, ¿sí? claro. porque a lo mejor, oye, sí, acabas de publicar la tabla, pero a lo mejor tuve una secuela y podrían calificarla con que haya sucedido en el año 2022, vamos a decir, ¿no? Eso es claro. lo que me entra a mí en duda, ¿sí? De cómo lo va a aplicar el IMSS, que es diferente. Uh -huh. Sí, que, que es un tema, es un tema difícil. La, la, la pregunta también está orientada respecto a quién califica y cómo califica estrés laboral, ¿no? Y estamos, estamos no es que estemos más estresados que antes, ¿no? quizá los tiempos son diferentes, ¿no? Entonces, pues hoy el estrés tiene, tiene una, tiene un umbral mucho más bajo que lo que, que, lo que tenía antes, ¿no? Entonces le habrá tocado los, los, sí. las épocas de estrés real, ¿no? Entonces, pues mucha gente podrá decir: Tengo estrés laboral manifestado en múltiples condiciones en el trabajo. ¿Quién califica, por ejemplo, que una persona que llega y dice: Oye, que tengo mucho estrés, es una incapacidad, se la dan? ¿Quién, quién estaría en disposición de decir si es un riesgo de trabajo y, como consecuencia, uh -huh. va directo a tu prima? Ah, pues tiene que ser un médico del IMSS y no todos los médicos, tiene que ser un médico especialista en medicina del trabajo. Él, mediante todo su expertise y todas las pruebas que va a hacer, va a determinar si es o no eso que tiene como consecuencia del trabajo. Digo, tiene que hacer una investigación previa, a todos los antecedentes, sobre todo en la enfermedad, porque el accidente es muy claro. Pero en la claro. enfermedad, oye, me duele la espalda, sí, pero pues, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? O sea, no es de más que llega hoy y ya te estoy determinando en la enfermedad sino tienen que hacer todo el estudio este, clínico, obviamente exámenes para poder llegar a esa resolución de que si es como consecuencia de una enfermedad que de trabajo que fue con motivo de trabajo. No es tan sencillo la enfermedad, no es tan sencillo, ¿sí? Incluso sí. el IMSS lo ha expresado. Una vez fui una, a una plática del IMSS y dice que les cuesta trabajo porque tan solo nosotros, patrones y trabajadores, no tenemos la cultura de la enfermedad de trabajo. Entonces, lo asociamos a otras cosas. Y él, me acuerdo, en, esa, en ese año, que decíamos que el IMSS tenía la estadística de enfermedades en el mismo nivel de Finlandia. Me acuerdo perfecto que dijo Finlandia. Dice el IMSS, no es posible. No es posible que tengamos esa estadística cuando somos muchos millones más. Sí, y claro. obviamente sabemos que hay más enfermedades, pero tiene que ser un médico del especialista en de medicina de trabajo. Sí, claro. Maestra, ¿qué recomendaciones le daría a la gente? Estamos ya muy próximos a cumplir la obligación. Punto número uno. Sí. ¿Qué hacemos? Preséntela a la brevedad. ¿Sí? Porque les acabo de decir que va a tener una cierta política para recibir en ventanilla. Eso es lo que no queremos. Eh, queremos fluir ya rápido. Nunca vayan a la última semana. Seguramente va a colapsar. Yo sé que ahorita este mes es complicado, oye, pues presentar las declaraciones provisionales, vamos a hacer el 17. Apurémonos con ese primer compromiso y ya después, el 19, creo que es lunes, ya empezamos uh -huh. a presentar declaraciones de primas. Eh, si por alguna razón no pueden hacerlo, si sí hay que llamar a soporte técnico de LINS, porque a veces nada más es una cuestión de configuración de la máquina, y que nos oriente, si sí funciona bien, pero presentarlo, yo diría, oye, si no puedes, presentarlo a las 4 de la mañana, es la hora ideal. ¿Sí? Para presentarlo porque fluye bien el sistema. Tener todos los documentos. Como tal, no existen complementarias. No existe una complementaria así en ley que me diga, oye, como en, el, en las de ISR, ¿no? O cualquier otra de puestos federales que existen las complementarias. Aquí no. Existe de hecho. O sea, que si hoy me equivoco, 8 de febrero, y se me olvidó poner a un trabajador, sí la puedo presentar, pero que quede dentro del mes y. El IMSS tiene el criterio de que va a tomar la última, pero pues obviamente eso no lo queremos hacer. Entonces, chequen bien sus documentos físicos que cuadren con lo que está en el SUA, o sea, todo. Si les falta alguno, todavía pueden este, solicitarlo y que les conteste el IMSS. Hagan la prueba, la, la fórmula manual para saber que estamos llegando a lo mismo y presenten la declaración antes de la última semana. Esas serían mis recomendaciones. Ok, maestro. Pues muchas gracias por, por todo esto que nos has estado comentando en estos, en estos minutos. Le agradezco mucho que, que siempre tenga la disposición de participar con nuestros diálogos fiscales y seguramente estaremos platicando porque vienen muchos cambios constitucionales, algunas modificaciones legales que se van incorporando de 2020, de seguridad social, que es su expertise, y pues cambios que finalmente impactan a la seguridad social, como es esta famosa propuesta de incrementar los días de aguinaldo, de reducir la jornada laboral, que seguramente motivarán que, que la gente tenga que capacitar más en nuestro ámbito, sí. que, que, el, que el país cambie. Muchas gracias maestra, muchas gracias por su por, por tiempo como siempre. Muchas gracias doctor y muchas gracias a todos por participar. Bueno, y a la gente que nos acompañó en Diálogos Fiscales, como siempre los invitamos a que la próxima semana estén con nosotros una, una vez más. Hasta pronto.